Desde tempranas horas, cientos de personas se trasladaron de distintas partes del país a la Plaza de la Cultura para participar de la Feria del Libro. Los vendedores aseguran que durante el fin de semana fue que se empezó a sentir un mayor dinamismo en las ventas. Nosotros tenemos aquí una gran variedad de títulos de novelas en inglés a 20 pesos. Si te fijas, en esta mesa de aquí tenemos cualquier título que haya en la mesa a 25 pesos. O sea, yo pienso que cualquier libro por el precio de 25 pesos es barato. Yo pienso que ese debe ser el espíritu de la feria. Bueno, nosotros en precio de feria estamos manejando entre un 10 y un 15% de diferencia con el precio del mercado. Aparte que siempre les damos obsequios a nuestros clientes. Ofertas que van desde 5 pesos, precios verdaderamente irrisorios que el pueblo puede confirmar asistiendo a esta feria. No hay razón para no leer, para no venir a esta gran fiesta de la cultura de nuestro país. En tanto, los visitantes resaltan las buenas ofertas en los precios de los libros y otros artículos. Las personas pueden participar además de charlas, talleres de pinturas, conferencias, exhibiciones culturales y presentaciones artísticas, entre otras actividades. Bueno, hay muchos libros que me estaban interesando por internet que aquí hay. Lo veo fantástico, organizada, con mucha seguridad, sobre todo sobre los niños, cuando anda con niños. Muy bien, bajo costo, hay muchas cosas, 50, 25, 30, para mí muy bien. Este domingo el Ministerio de Cultura entregó un reconocimiento al escritor y Premio Nacional de Literatura Armando Almanzar, cuyo nombre fue puesto a una de las calles de la Plaza de la Cultura. Empiecen a leer, porque leer es vivir otros mundos y es adquirir una solidez imprescindible para vivir y para crear. Un grupo de la Escuela de Música Perico Ripiao se trasladó desde el sector Bayona para llevar su talento. Nosotros estamos apoyando lo que es la cultura dominicana, lo que está haciendo falta en nuestro país para acabar con la delincuencia, con los feminicidios. Tenemos que apoyar lo que es la cultura. Tania Nibar, Uno Más Uno. Sí, Dios.